Buenas noches, bienvenidos a Me Canso Ganso, el programa más emplumado de esta época navideña. Yo soy Fernando Rivera Calderón de la Barca en que miré y hoy tenemos un programa muy especial porque es cierre de temporada, pero porque también nos acompaña una maravillosa madrina, la pianista y compositora pionera del jazz en México, Olivia Revueltas. Estamos realmente muy felices de... Hola, Xavi, que cuidado. ¡Que nuestro arbolito de Navidad! ¿Ah, sí? Ay. Oye, pero ese es un cactus y los arbolitos de Navidad son pinos. Ay, es que lo vi todo solito en la sección de oportunidades y me lo traje, ya lo iban a tirar. Ay. Oye, y hablando de cosas que van a tirar, ¿no viste al gansito por ahí? No. ¡Ay, un gremlin! Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, ya sé, es el burrito sabanero, el gansito sabanero. Con el gansito sabanero a camino de Belén. El gansito sabanero, híjole, gansito. ¡Qué guapo! Bueno, pues ya tenemos cactus de Navidad y gansito sabanero. Está un poco torcida la cosa, pero gracias, Xavi. Muy mexicano todo. Sí, muy mexicano. Gracias, burrito gansito. Híjole. Bueno, amigos, ahora es momento de saludar a los músicos del Titanic, Norma Baldo y Javiolín. Amigos, ¿cómo están? Muy bien, Fer. Reflexionando sobre la belleza intrínseca del villancico navideño. No me digas. Oigan, pero yo pensé que no les gustaban los villancicos. Al contrario, Fer, nos encantan los villancicos. ¿Ah, sí? ¿Cómo ves? ¿Y cuáles son sus favoritos? Pues tenemos varios, Fer. Ah. Por ejemplo, Amarga Navidad, Maldita Navidad, ajá, y la de el viejo caballo de palo de... Ah, la de Juanito Farías. Farías, esa me gusta a mí. Pero oigan, esos no son villancicos, amigos, perdón. Con todo respeto, Fer, ¿eres experto en villancicos? Bueno, no, pero... Entonces, si no sabes, no opines. Ok, bueno, gracias, amigos, feliz Navidad. Igualmente. Y bueno, ahora es hora de irnos corriendo a casa de nuestra invitada, ahí a la sala de su casa, para escuchar su piano y sus hermosas y profundas composiciones. Toda ella es música y pasión y rebeldía, no por nada se apellida Revueltas. ¡Olivia Revueltas!
muchacho precioso. ¿Cómo qué estás? Gusto tenerte aquí. Mira, oye, nada más. Me encanta. ¿Dónde estás? Saludarte. Pásate, pásate. Y gracias por recibirnos aquí en tu casa, en tu piano. Con toda la generosidad que soy capaz. Ay, muchísimas claro gracias, que sí. Olivia. Qué gusto. Oigan, este es un honor para mí. Pues no. El honor es nuestro de poderte escuchar y además con este piano tan hermoso. ¿Qué es el piano para ti, Olivia? ¿Es un instrumento musical? ¿Es un animal sagrado? ¿Es un amante? ¿O es una extensión de ti misma? Es mi esposo. Es mi esposo y es una extensión de mi alma. Claro, o sea, es muy divertido porque tienes aquí los pedales. Entonces estás tocando y es tu alma. O sea, es un animal. También es un animal. Sí, está vivo. Es un animal. Este piano, por ejemplo, la primera vez que me senté en él, entendí que había que domarlo. Decirle, espérate tantito. A ver, yo te digo por dónde. Y luego él solito te da más voces. Es una cosa tan, tan hermosa. Pero al principio es una lucha con el instrumento. Bueno, cuando uno aprende a tocar de entrada, es una lucha entre los dedos de uno. Pero ya tú, una pianista con toda la vida de experiencia, sigues a veces discutiendo con este amante, pues con este esposo. Claro que discuto todos los días y todas las... No, porque hay muchas voces críticas. Aquí, no tocaste bien. No, más quedito. No, más staccato. Ay, más... Ay. Entonces, son muchas, chingamuzas. Chingamuzas. <Sí. risa> Me gusta mucho ese concepto de las chingamuzas. Sí. Oye, pero y este además es un avión de piano, es un piano precioso. Es un piano increíble, es un Bösendorfer. Y pues dicen que es el Rolls Royce de los pianos. Es una belleza. Entonces, sí, tiene unas voces... independientes. No es todo junto, sino que es un piano, es divino. Y sentir la resonancia aquí de las cuerdas. No. Porque además el piano es un instrumento muy raro. Yo por eso digo que es como un animal sagrado, porque es pues un instrumento de cuerda, pero también es un instrumento percutivo, pero también se puede tocar de muchas formas. Mira. Pueden oír las maderas de África, ¿verdad? No, y aquí, además aquí adentro donde no se siente la música de una manera increíble. Olivia, ¿cuál fue el primer piano que habrás escuchado en tu vida que te conmovió tanto? ¿Habrá sido tu tío Silvestre? ¿Dónde habrás escuchado? Era en la casa del tío Chupango. Así le decían. El tío Chupango. Sí, pero no porque le gustara el chupe, sino porque era el diminutivo de Cipriano. Entonces era un tío que te hablaba de las... Fíjate, hija, tuvieron que hacer un montón de cables para cruzar el océano, para comunicar América con Europa. Y todo debajo del mar, tío... Sí, debajo del mar, fíjate qué grande es el ser humano. Era una persona maravillosa. Con él oí la primera sinfonola. Y era increíble. Y él tenía un piano que me llevaron cuando yo era chiquitita. Y mi mamá y la tía Julita, se quedaron a platicar en una cocina maravillosa. Tremenda, grandota, con una mesa toda cortada por los cuchillazos. Sí, los cuchillazos. Y entonces, a ver, que la niña se vaya por allá porque es plática de adultos. Bueno, pues que me pongan. Y me llevaron a un salón donde había un piano vertical. Yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y dije, no, algo muy importante es porque está raro, no es un ropero, ¿no? Sí. Y entonces me atreví porque me dijeron, no toques nada, niña. No. Pero ya las vi tan entradas en sus chismes que abrí la tapita y que veo el dientón. No. Dijo, wow. Nada más toqué una nota. Nada más una. Y con eso,
el universo de colores, de notas, fue impresionante. No, bueno, me puedo imaginar, es que es magia, ¿no? La música, sí, el sonido, sí, pues sí, es una, sí, magia, es invisible, pero a la vez lo produce uno, pero lo siente uno en todo. Sí. ¿Y cuántos años habrás tenido ahí? Ahí tendría yo como unos 6 años. Y de ahí hasta que tu mamá te regaló tu piano ya... Hasta que me regaló mi piano, mi mamá. Algunos años, pobrecita, después. Eso fue impresionante porque, bueno, mi mamá, madre soltera, de hecho, ¿verdad? Mi papá, pues, luchando a brazo partido, no podía dar que para un piano para la niña, pues imagínate. Mi mamá, como maestra, compró el piano. Entonces, llego ese día de la secundaria... Y veo rayones en la pared y como que algo muy pesado llegó. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Subo toda la escalera, una escalera bellísima, Art Deco, y entro al departamento de mi mamá, las puertas abiertas, las puertas de la sala que jamás se habían abierto. Y entonces dije, ¿qué pasó? ¡Ay, mi piano! Mira, le costaba a mi mamá. Decía, ya está servida la sopa. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Tiki, 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 tiki. Olivia, bueno, me decían Hattie de chiquita. Hattie, ya vente a comer. No voy a servir 2 veces. No, mamá, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y no me podían parar del piano. Hasta que, y me fastidiaba que, ay, ¿qué? ¿A dónde hay que ir? ¿Que a comer? Ah, bueno. Desde entonces me desentendí mucho de mi cuerpo. ¿Qué era lo que más te gustaba tocar en ese tiempo? Ah, tenía yo mis composicioncitas. ¿Ya eran tus propias composiciones? Sí, 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 sí. Ah. Hice una que se llamaba Hamlet. Y y tenía una a mis amigos del conservatorio. Y cositas cotorras. Pero en el realm de música clásica. Oye, y si habláramos de, me decías que el piano es un poco como tu esposo, si habláramos de los pianos de tu vida, ¿cuál es el piano que más has amado? ¿Cuál es el piano? Pues el piano que me regaló mi mamá, ese piano me aguantó, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Quedó una buena parte de mi vida plasmada ahí en ese piano. ¿Y sabes qué fue de él? Sí, sí, lo tiene, se lo vendieron a un amigo, Hugo, Hernández, y él lo tiene ahí, a lo mejor un día lo recupero, no lo sé, pero ahí tiene, y ese piano dice en su alma, dice, este piano fue construido para los verdaderos amantes de la música. ¡Oh! ¡Ay, qué! No, pues ya ahí ya traía el destino de quien sí, lo tocaba. Sí, 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 sí. Qué belleza de historia, ¿no? Sí, qué belleza mirarte hablando de un instrumento que te apasiona tanto y que amas tanto. El segundo piano que escuché en mi vida fue el de mi tía Fulvia en Oaxaca. Ella vivía en Allende 14 en aquel tiempo, a un lado de Santo Domingo. Uh-huh. Tenía de esas ventanas del techo al suelo. Y el caso es de que ella abrió el ventanal. Las cortinas se mueven así como hadas. Y la gasa, ¿no? Y ella empieza a tocar Dios Nunca Muere. Uy. La Sandunga, La Llorona. No, no, no. Era como ver una película en la vida real. Sí, 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 sí. Oye, que ya nos tenemos que ir al otro estudio. Creo que ya nos tenemos que ir al otro estudio. Fíjate que bueno. Yo era el que tenía que estar pendiente, pero vamos, ¿te parece bien? Sí, pero oye, ¿sabes qué? Me van a perdonar. Pero yo le tengo que dar picoretes al ganso, pero de veras. Ah, bueno, pues seguro ya debe estar listo esperándote, pues muy elegante, hombre. Porque también admira mucho tu música, Olivia lindo. Revueltas. Así que bueno, amigos, vamos al estudio y seguimos la charla con este músico maravilloso y un personaje increíble de nuestra cultura. Grandes pensamientos. El amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males.
Leonard Cohen. Órale, oye, llegaste más rápido que yo, Lidia. Pues claro, me vine corriendo. Oye, sí, pero sí corres, ¿eh? Sí. Todavía corro. Oye, pues bienvenida aquí a nuestra cabina emplumada. Ay, mira, cómo la quiero. Es un lugar muy bonito y acá están nuestros músicos del Titanic. Del Titanic, sí. Creo que ya los habías visto por ahí en la vida, ¿verdad? Sí, claro que sí. No, hombre, esa pieza se llama... Cherokee. ¿No? Sí, es Cherokee. Es Cherokee. Ok. Hermosa melodía. No, hombre, qué bárbaro. Oye, Olivia, bueno, ya platicamos ahorita en la sala de tu casa sobre el piano, sobre ese amor por el piano. Sí. Pero ahora yo quisiera hablar un poquito aquí de la vida, de cómo ha sido tu vida, que vaya que ha sido como una película, una vida muy intensa y con momentos muy complicados. Cuéntanos un poquito de tu infancia, de esa vida al lado de tu padre, José Revueltas, tu madre, tu tío Silvestre, una familia de artistas, pero y bueno, tu padre con una vida además política muy intensa que también le tuvo un precio muy alto que pagar. ¿Cómo te recuerdas? ¿Recuerdas Mira, a esa niña, Olivia? A mi tío Silvestre no lo conocí. Él muere en 1949, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces a él no lo conocí. ¿Ya no te tocó? No, ya no me tocó, no, imagínate qué privilegio. Sí. Nací en el 51, o sea, ya sí. Tengo 71 años, a mucha honra. Muy bien vividos. Sí, muy bien vividos. Bueno, mi niñez es peculiar porque soy la última de cuatro hijos del primer matrimonio. Y para esto mi mamá tenía que trabajar. Yo recuerdo que se iba desde las 6 de la mañana, regresaba a las 10 de la noche. Hijo. De dar clase en 10 escuelas. Se la pasaba así. Entonces nunca tuve una persona. Y digo, así pasó, ¿verdad? Nadie que me dijera, ay, qué bonita la chiquita. Nada. Entonces crecí viendo, siendo testigo y todas esas cosas. Recuerdo muy bien a mi hermana Andrea, que ella se ponía a estudiar y dice que con el pie movía la carriola, ¿verdad? Pero yo siempre vi a ella estudiando. Ponían música del XLA o Radio UNAM. Entonces mi formación fue totalmente de música clásica. Y bueno. Y empezaste a estudiar en el conservatorio para hacer música clásica. Todavía no descubrías a tu gran amor, que es ¿cuál el jazz. Gran amor, gran pesadilla. Bueno, es que el jazz, como todos los grandes amores en la vida, hay un costo por ese amor, hay claro, un costo que pagar por claro. ese amor. Y tú pagaste un costo alto por hacer lo que bastante, amas, Olivia. Bastante, sí. No solo yo, sino mis tres hijos. La ausencia mía, etcétera, etcétera. Y bueno, en fin, es una revolución ahí, porque soy una mujer que de repente tuve las agallas, el atrevimiento de decir, mis hijos o la música. Y mis hijos, ya sabía yo que si me dedicaba a cuidarlos, a apapacharlos y todo, pues me iba a ser una vieja más gorda de lo que soy ahora y triste seguramente, ¿no? Me dije, no, la música. Un día estaba mi papá en su departamento de Insurgentes y llega Henry Lefebvre y ahí estaba Henry Lefebvre y le dije, papá, perdóname que te interrumpa en este momento que estás con este gran maestro, pero yo necesito hablar. Ah, no, Henry tan elegante, no, de ninguna manera, por favor. ¿Quieren que me vaya? No te vayas, le dice mi papá. ¿Qué te pasa, compañera? Le digo, mira, compañero, está entre mi música o el jazz. Y él, mi papá, nunca te decía, haz esto ni haz lo otro. Quería que tú solito
Me decía, pues, ¿tú cómo ves? ¿Tú cómo sientes? No sé qué. Pero Henry Lefebvre se fue tan impresionado como una mujer latinoamericana tenía una disyuntiva tan pavorosa, ¿verdad? Entre la maternidad y el arte. Y pues, el arte, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, un día regreso con mi papá, ya había yo dado el paso, y me dice, compañera, me escribió Henry Lefebvre, que cómo está mi hija, la revolucionaria, que sí, que qué decidiste, y ya le dije que decidiste por el arte. Y me preguntabas sobre cuando mi papá me oyó tocar la primera vez. Sí. Que sí. Me decía, no, 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 porque tú. Pero cuando me decía, no, no, tú no, tú no. Pero cuando dijo, ¿por qué tú? ¿Por qué tú? Ah, ahí sí, algo cuajó en el alma, ¿no? Porque la vida del arte, del verdadero arte, no, no, no. Es difícil. Son horas y horas y horas sentada a tu instrumento, tratando de lograr ese tono, esa nota que tú sabes que existe. Sí. Y no la das, y aproximas, hasta que un día la das como el cuento que escribió mi papá. El día que dio ese músico su nota que debía, se murió, ¿no? Sí, finalmente, pero logró sí, alcanzar sí, lo logró. Esa nota. Sí. A mí me encanta esto que cuentas de tu padre, porque sin duda es de los más grandes escritores que hemos tenido en la lengua española, sí. Pero además una de las más grandes referencias morales y éticas de cómo debe ser un escritor ante la sociedad, ante la gente. Uh-huh. Y las historias que contaba nos siguen desgarrando hasta hoy. Tú, Olivia, creo que eres una gran contadora de historias también. ¿Cómo crees? Pero desde el lenguaje musical, que alcanza a decir cosas palabra no dice. Qué interesante. Fíjate que eso nadie lo nota. Muy, muy pocas personas. Estaba yo tocando en Los Ángeles, en San Francisco, California, en un lugar que se llamaba Jazz at Pearls. Y una semana antes había tocado McCoy Tyner. Wow. Y esta semana me tocaba a mí porque fuimos a pedir el hueso, ¿no? Bueno, entonces pues iba con mis músicos, un gringo, un mexicano. Uh-huh. Y tocábamos mis composiciones. Y de repente veo hasta el fondo una persona que no se va. Ya todo el mundo se fue y yo dije, ah, caray, aguas, foco rojo, qué onda. Y entonces empecé yo a guardar mis partituras, no sé qué, y el señor no se iba. Y dije, ah, caray, pues entonces enfrentarlo, ¿no? Y le digo, muchachos, voy con ese señor a ver qué quiere. Abusados. Sí, aquí estamos abusados, bueno. Y le digo, what's the matter, sir? Do you need something? Y me dice, sí. Me esperé aquí, soy uno de los críticos de jazz más importantes de la Bahía. Y me esperé aquí para decirte que tú tienes tu propio estilo, que tú cuentas historias con tu música. Con permiso, buenas noches. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilla! No, bueno. Sí. ¿Y no te lo dijo cualquiera? No, me lo dijo cualquiera. Pues me parece que es un gran momento, Olivia, para justo escuchar una de esas historias que nos cuentas a través del piano y a través de tus emociones. Así que vamos, gracias a la magia de la televisión, a la sala de tu casa. Sí. Y regresamos aquí, claro, al estudio sí, de sí, Me sí. Canso Ganso. ¿Corremos otra vez? Corremos. Ok. Thank you.
Diccionario de neologismos, gitanjáforas y parasíntesis. Tarúpido. Mezcla de tarado y estúpido. Neoinsulto cortesía del poeta Efraín Huerta. Tarúpido. No sé cómo veas a estos muchachos que tocan, pero... A ver, maestro Baldomero, pero les voy a pedir discúlpenme, músicos del Titanic. Es que quiero hacer un casting, maestro, no se vaya a sentir. Claro. ¿Se puede levantar tantito? Es un lujo esto que vamos a escuchar. La maestra Olivia Revueltas. ¿No te sientas amenazado en tu chamba, Baldo? No. Estos músicos son extraordinarios. Extraordinarios. Maestro Baldo, ya se sabe la pieza... Dejamos al maestro Baldomero Jiménez. Pieza. Es una composición mía. Mujer herida. Sí. Que en un arreglo del maestro Baldomero Jiménez. Baldomero, que es un gran músico. Un pianista extraordinario. Yo quisiera tocar como él. No, Olivia, ¿oíste eso, Baldo? Bravo, maestro. Olivia, cuéntanos, ¿cómo surgió Mujer herida? Muchas cosas por las cuales yo decir mujer herida, ¿no? Pero de repente volteé mis ojos y vi a las mujeres de Medio Oriente que las mataban por no traer el burka, y luego de eso las mujeres, las madres que pierden a las mujeres de Juárez. Y entonces no pude más que explotar en esta pieza. Una pieza hermosísima. Muchas hermosísima. Gracias. Y el arreglo del maestro Baldo está espectacular. ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! Qué bonito. Y qué bonito tu reconocimiento también. Al maestro Baldo. A nuestro maestro Baldomero, es realmente una estrella. Claro, claro. Olivia, y a los músicos del Titanic. Por supuesto, a los músicos del Titanic, Norma y Javiolín, queridísimos. ¿Cómo explorar estas emociones más oscuras desde la música? En tu música hay una luz oscura de pronto, ¿no? Que nos ilumina desde zonas sombrías del corazón. ¿Cómo llegas? ¿Cómo le pierdes el miedo a explorar esos lugares? Fíjate que precisamente... En mi segundo disco le pedí a Rafael Cauduro que maestro. Si me prestaba sus ángeles. Y son dos ángeles que el ángel bebé tiene un montón de tijeras apuntándole a él. Sí. Cuando es uno niño, ¿no? Todo el mundo que te aprieta, te pica, sí, te hace. Sí. Y luego el ángel adolescente
ya tiene sus tijeras apuntando hacia afuera. Ya aprendió a defenderse. Entonces, siempre, o sea, escogí estos ángeles porque mi música no es happy, ni Scooby-Doo, sino es profunda, es sí, más. Pero, Fernando, ¿qué puedes hacer ante la vista que tienes alrededor, en tu circunferencia, donde todo es oscuridad y solamente amigos como tú, hermano, que tienes tanta luz, y amigos otros que sabemos que nos iluminan la vida, y gracias a eso sigue uno adelante? Y bueno, y somos claroscuros, ¿no? Sí. A veces uno explora esos territorios, pero todos tenemos esos dos lados y luchamos, digamos, entre lo terrenal y lo divino, ¿no? Exactamente. ¿Tú cómo, de dónde encuentras la parte amorosa, luminosa? Porque bueno, la vida nos da mucho para el dolor pero la otra parte, ¿de dónde la sacas? Fíjate que es dolorosa la música que toco, pero está siempre cubierta con amor. O sea, tararara, mijita, vente, a ver. No. Bueno, tu padre decía que toda creación es un acto de amor. Exacto, exacto. Y vaya que lo es. Incluso una canción triste es un acto de amor. Sí, claro. Y hay una cosa que me gusta mucho hacer hincapié sobre ello. Hay una frase que ha sido mi columna vertebral. Es de Hegel y dice: la música solo es un verdadero arte cuando lo espiritualmente importante se expresa adecuadamente en el elemento sensible de los sonidos. Uy. Eso es. Si no es espiritualmente importante, no, ¿qué sirve? Pues se va, ¿no? Hay tanta música que de repente escuchamos y nos entra por uno y nos sale por el otro transmite cosas importantes. Ajá, claro. Tú hablas de lo importante. Bueno, pretendo. Y bueno, algo importante para ti, creo que ha sido la rebeldía de tu ser. Tu espíritu revolucionario, el espíritu revueltas. Si no lo tuviera, ya me hubiera hundido. Yo creo que las mujeres en este país requieren de esa fuerza y de esa rebeldía, porque todo es en contra de pronto, ¿no? Tú como madre, como mujer, como esposa, como creadora, has batallado con esos estigmas de ser mujer en México, ser mujer artista, ser señalada incluso por los propios, ¿no? ¿Estás segura que ese es tu camino? Hay una cuestión. Se anuncia ayer que ya si un padre no te permite ver a tus hijos, es un delito y va a la cárcel. Claro, la violencia vicaria. La violencia vicaria. No, pues yo la viví, pero a todo lo que da. Sí. Entonces, no importa, no quiero empañar el programa con cosas pavorosas. Pero te tuviste que rebelar para defender tu ser. Mi papá, nada más con eso te digo todo. Mi papá iba, yo le platicaba, me decía: ay, compañera, tú pareces uno de mis personajes. Pues es que de algún modo lo eres. Los hijos son un poco los personajes de los padres. Sí, los padres, qué barbaridad. Qué comentario de tu padre. Sí. Él era una persona que apreciaba tanto, porque yo tengo unas manitas, mira. A ver, tu mano, la otra. Pero bueno, yo tampoco soy de manos muy grandes. No, pero mira, me llevas por una falange. Son muy chiquitas. Entonces me acuerdo que una vez fue a la casa mi papá y le toqué la pavana de La Bella Durmiente de Ravel. Entonces hay unas... tarara, y tenía yo que dar un salto terrible porque no me alcanzaba. Y la octava, esa novena, la tenía yo que brincar así, tarán. Y mi padre lo vio
Y dice, pero qué bárbara, qué destreza lo tuyo. Y le digo, ay, papacito, no. Sí. Te vio haciendo acrobacias en el teclado. Sí, me vio haciendo acrobacias. Pues vamos a verte ahora hacer acrobacias en el piano. Pues vamos sí. Nuevamente a la sala de tu casa, Olivia Revueltas. Claro que sí. A escuchar una pieza más y regresamos. Cómo no, claro. Bueno, qué increíble pieza. Y oye, Olivia, ya nos tenemos que ir, pero tú tienes un poema aquí que escribiste. Me atreví porque tú haces poemas. Bueno, se llama El Músico. Y cayó sobre el teclado la luz inmensa de sus lágrimas, la bendición enorme de sentir la belleza y la locura de su más profundo anhelo, llenar el universo entero con su música.
abarcar con un sonido el más puro sentimiento humano, decirle a Dios, te estoy cantando. En el microcosmos intrínseco de sus pensamientos, pulsaciones eléctricas de su alma, una llama luminosa recordábale verdaderamente su sino e hizo temblar de amor sus manos. ¿Qué verdad el infinito le guardaba? ¿Qué silencio más mudo le dejaba? Pero qué nota, qué acorde, qué progresión armónica podría devolverle la certeza del sonido exacto, verdadero, de la anhelante alma desgarrada. Con las manos cálidas y blancas y blandas, tocó un arpegio y dejó que el sonido se escapara con su luz propia y su fragancia hacia una estrella de la próxima galaxia. Ay. ¡Bravo! Es un pensamiento. Ah, muy hermoso, Olivia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Qué bonito. Bueno, pues ahora sí, ya no... ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? En el nombre del cielo, wow, os pido posada, pues no puede andar mi gansito amado. Bueno, habría que contestarle. Claro. Aquí no es mesón, sigan adelante. Yo no puedo abrir, no sea algún tunante. Ya caminamos mucho, nadie más nos recibe. Solo en este estudio, nuestras locuras permiten. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón, que aunque es pobre la morada, os la doy de corazón. Oye, muy bonita tu posada improvisada, ¿sabías? Una letanía. ¿Ya vieron al burrito sabanero? Ay, burrito sabanero, este burrito sabanero. Oye, pero Olivia quería saludar al gansito, no a un burro. A ver, Ganso, ¿puedes hacer una pequeña transformación? Ay, es un cambio rápido, maestra. Sí, es un cambio rápido. Pues yo que desde la casa dije, quiero ir a besuquear al gansito. Ganso, no, bueno, qué pues, popular. No te pierdas esa oportunidad, Gansito. A ver, Gansito. Ay, te ves muy Gansito, raro. Gansito, dame un picorete. A ver, dame a ver. Dame un picorete, ay, mi amor. Ay, acércate, pequeño, acércate. Tú puedes, ay, 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 no muerdo, ay, no muerdo. No muerdo, mi amor. Ay, 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 ¡qué bonito! ¡Qué hermoso! Pues con este beso de amor que no ha convertido al ganso en príncipe, pero bueno, espero que en algún momento por lo menos se le quite el burro. Nos vamos, Olivia Revueltas. Gracias. Te queremos mucho, mucho, mucho. Yo también mucho. Los adoro. Qué a honor todos. Tenerte aquí en no, Me Canso Ganso. Muchas gracias, el honor es mío. Muchas gracias. Gracias, 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 gracias. Y bueno, amigos, pues gracias, Sabi, gracias, Gansito. Gracias a los músicos Gansito, de Titanic. Es el final de nuestra temporada. Ay, esperamos no. Vernos el próximo año aquí en Me Canso Ganso. El claro programa que es formado. Sí. Gracias amigos de Canal 22, gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.